Saludo cordial a nuestra audiencia del programa de salud de Desde Abajo Televisión. Hoy nos encontramos con la profesora Ana Costa. Ella viene de Brasil, se encuentra acá en la asamblea de la Claxo en Medellín, y pues queremos aprovechar su presencia acá para conversar con ella sobre diversos temas relacionados con Brasil. Entonces, bienvenida, Ana, a nuestro programa. Muchas gracias, Mauricio. Buenas. Ok, Ana María, entonces lo primero sería que nos contaras un poco de la coyuntura actual de Brasil. Aquí en Colombia, digamos, hemos venido recibiendo cosas de los medios de comunicación donde muestran una confrontación muy fuerte con el gobierno de Dilma. Entonces, que nos cuentes un poco qué es lo que está sucediendo hoy allá. En verdad, está aconteciendo una reacción que no es reciente, desde que Lula empezó su gobierno, desde toda la farsa que viene manteniendo toda la media y toda la derecha y todos los sectores conservadores. Para ellos, todo lo que está siendo hecho, lo que se hizo y lo que está siendo hecho, no es soportable. Hay una efectiva acción, en especial de los dos gobiernos Lula, que trabajó, que ayudó fuertemente sobre las desigualdades. Amplió el nivel del empleo, amplió los beneficios, el salario mínimo, y la gente empezó a tener mejores condiciones de vida. Y entonces los dueños de los bancos, los dueños del capital, los que mantienen y quieren más y más lucros, no están contentos, y con eso manipulan todo lo de la prensa, y también tienen a sus manos todo el poder legislativo. Y tenemos un gobierno de coalición. De coalición, eso significa que no estamos en una izquierda pura, estamos muy mezclados con gente con todos los intereses. Y están actuando la Dilma desde el inicio del último gobierno, que tuvo que hacer y poner ahí un ministro que es un representante de estos sectores, y no fue suficiente, quieren más y más. Entonces, vemos hoy el país metido en un lío complicadísimo, con un sistema de justicia completamente tomado por toda esa gente. Y la sociedad brasileña también nació o renació los sectores conservadores con una capacidad de movilización y de exposición muy grande, y la media todos los días a desconstruir, a hablar de corrupción. Ana, ahí digamos hay ya una enseñanza para las dinámicas de la región, el debate con los grandes medios de comunicación que se viene dando muy fuerte en varios países. Es claro que es un poder los medios masivos de comunicación y que juegan fuertemente en las decisiones políticas de la gente. Y digamos, el otro elemento que tú mencionas de las formas como se hacen alianzas políticas también, que en un momento dado puede ser muy complicado. Y este tercer elemento que mencionas, que es muy potente también, de cómo para avanzar en una dirección distinta necesariamente hay que hacer reformas fiscales que permitan hacer una redistribución real de la riqueza dentro de nuestras sociedades. Creo que emergen esas enseñanzas de lo que está viviendo hoy Brasil para la región. En relación con el tema de salud específicamente, ¿cuáles pueden ser entonces las enseñanzas de este ejercicio de gobierno y lo que está pasando hoy? Bueno, es importante decir que muchas políticas sociales fueron muy bien sucedidas en Brasil, incluso la política social de educación,
que si creció mucho la oferta de vagas de universidades, la creación de nuevas universidades públicas, si amplió los mecanismos de acceso y todo, las políticas de asistencia social ampliaron mucho, la política de salario mínimo y todo, mejoraron muchísimo las desigualdades en Brasil. Pero en salud no fuimos así tan bien. Yo aporto esta situación algunas cuestiones que son muy importantes. Primero, el valor de la salud pública para la gente, para la población. Ganamos en la Constitución el derecho a la salud, pero articulado con una noción de ciudadanía, pero la población no lo incorporó como una práctica, como un gaño de ciudadanía. Por lo tanto, la población no piensa el sistema público, el SUS, el Sistema Único de Salud, como un sistema de conquista, pero lo piensa como un sistema para la gente pobre. Ese es un primer problema, que estamos pendientes de avanzar en una conciencia amplia sanitaria por el derecho a la salud. La otra cosa es que los propios gobiernos y en al interior del propio PT no hay un consenso acerca de la estrategia de fortalecimiento del Sistema Único de Salud, porque el gobierno tanto de Dilma como de Lula son gobiernos de coalición partidaria y estaban un volumen muy grande de partidos de centro y hasta de derecha. Entonces, los grupos más liberales estaban y tensionaban por políticas, por menor presencia del Estado y por políticas de que favorecen el sector privado. Y en ese sentido, el SUS no empeoró en un sentido histórico, pero dejó de avanzar lo que esperábamos que avanzaban. Y ahora, en el último año, cuando la crisis se configura más, el SUS viene siendo excesivamente sacrificado, a un punto que estamos ahora prestes a terminar un año sin plata para terminar las cuentas del año. Y bueno, con eso hay hoy una movilización, incluso una movilización suprapartidaria, no para avanzar y tener más y más dinero para el SUS, pero para conseguir lo que sea suficiente para cerrar las cuentas del año. Entonces, son situaciones muy, muy delicadas y que muestran que las políticas económicas restrictivas no hacen bien a la salud, a los sistemas universales de salud y tampoco a la convivencia sin regulación con el sector privado es extremadamente danosa a los sistemas públicos de salud, en especial porque la presencia de ese sector de mercado está lleno de subsidios, lleno de ventajas que sacan del Estado mucha plata y muchos beneficios para que ellos mismos tengan su estabilidad financiera y sus lucros. Ok, sí, Ana María, digamos, acá es importante resaltar varias de las cosas que ha dicho Ana María. Una, digamos, el valor de tener un sistema único de salud de base estatal, universal, que reconoce el derecho a la salud de la ciudadanía y por lo tanto el Estado, digamos, se vuelve garante del derecho a la salud por esta vía con recursos públicos para ello. Pero lo que cuenta Ana María es que hay problemas de financiación, no se tienen los recursos suficientes aún. Y adicionalmente a eso, que parte de esos recursos vienen financiando al sector privado que hace contraprestación asistencial. Ese es un elemento importante de análisis que hay que tener en cuenta en el marco de estas dinámicas que también, por ejemplo, en Venezuela ocurre igualmente. Y de otro lado, digamos, esta última referencia que hace Ana María es esperanzadora, que a pesar de las circunstancias difíciles hay una renovación del movimiento social, de sus luchas, que pues se va a disputar este escenario de tal suerte que lo que resulte él siga siendo favorable para la gente de Brasil. Eso,
Y además hay una necesidad cada vez mayor de avanzar la formación crítica en salud, avanzar la producción de evidencias, de estudios que puedan mostrar la fuerza y la necesidad del sistema público, de la presencia del Estado, de un otro tipo de Estado basado en otros principios que no sean el libre mercado, el lucro, el capital rentista, como estamos afogados en este momento. Bueno, muy bien, muchas gracias Ana María por darnos un espacio aquí en Medellín. Y bueno, estimada audiencia, acá hay un cúmulo de lecciones desde Brasil para tener como referente y para seguir también nosotros avanzando en el camino de la movilización social para la garantía del derecho a la salud en nuestro país. Muchas gracias y hasta una próxima emisión.